Bienvenidos a nuestro canal Las Recetas de Lupita. El día de hoy vamos a preparar estos deliciosos cupcakes de frutas de una forma muy fácil y rápida. Así que quédense conmigo y vamos a ver el paso a paso. Para nuestro pan vamos a utilizar 2 tazas de frutos secos y voy a poner 1/4 taza de ron o brandy. Vamos a mezclar para que toda la fruta se empape con nuestro ron. Ahora voy a agregar cerezas. Voy a agregar, déjenme ver cuánto es, 1/2 taza de cereza. Yo las piqué en 4. Pueden hacerlas más chiquitas si gustan. Voy a agregar 1 taza de nuez. Y también voy a agregar 1 taza de pasitas. Vamos a cubrir con papel aluminio y vamos a entonces a dejar toda la noche marinar la fruta. En el vaso de la licuadora vamos a colocar 2 tazas de harina de trigo, 1 taza de jugo de naranja, 4 huevos, 1 taza de aceite, 1/2 cucharada de polvo para hornear, canela en polvo, jengibre en polvo, es como 1/2 cucharadita de jengibre el que vamos a colocar, 1 pizca de clavo molido, 1/4 cucharadita de nuez moscada, 1 cucharada de cocoa, 1 taza de azúcar mascabado. Vamos a vaciar nuestra mezcla a nuestro molde. Vamos a poner nuestra fruta que habíamos dejado marinar. Vamos a mezclar muy muy bien para que se integre. Vamos a seguir llenando nuestros moldes. Ya que hemos llenado nuestros moldecitos, los vamos a llevar al horno por aproximadamente 30 minutos a 180 centígrados. O bien hasta que al introducir un palillo este salga limpio. Así es como han quedado nuestros cupcakes. Están bien esponjositos, muy muy suaves y con la cantidad de ingredientes que les di nos van a salir 30 cupcakes de frutas. Si este video te gustó, no olvides compartirlo, suscribirte a nuestro canal Las Recetas de Lupita, dejarnos tus comentarios, regalarnos un like y nos vemos hasta la próxima receta.